Nunca le pasó a nadie. Y luego, ¿cuáles son los ramificadores o los distribuidores o los branches? Y todo eso lo encapsulamos, ¿sí? De alguna manera, ya vamos a ver que hay una manera de hacerlo en Mozart y hay otra manera de hacerlo en todo. Y luego le decimos a una máquina de búsqueda, vea, por favor, encuentre una solución, múltiples soluciones, la mejor solución. ¿Listo? Empecemos por cómo lo definimos en Mozart. ¿Listo? Entonces, a nivel de Mozart, este problema de restricciones lo definimos como algo así. Por ejemplo, vamos a hacer Queens. No, listo. Listo, recibimos nene. Y acá vamos a declarar. Vamos a hacerlo más sencillo. Tiene parámetros. Money. Y aquí definimos lo que va a ser una variable. Bueno, entonces. ¿Podrías bajar la persiana, Miguel? Sí, de esa Pero es que forma. está la imagen invertida. Así no sé cómo hacer. Todo lo que vea, le hablo al revés, Andrés Felipe. Andrés Felipe. Le pongo mute para no hacer bulla, pero Ah, está chateo. bien, está bien. Ok. Está bien. Bueno, entonces ustedes tienen más o menos esto en Mozart, es la forma de especificar un CSP. ¿Listo? Root es una variable que les va a ayudar a ustedes a comunicar, ¿sí?, variables que hay por fuera, y esa variable tiene importancia en la máquina de búsqueda con las variables internas del problema, las variables de restricción. Entonces, acá vamos a tener un pedazo donde vamos a declarar esas variables. Ahora, piensen en que voy a decir, bueno, X, esto es un comentario, así que piensen que esto es una notación que no es la del lenguaje, pero pues nos va a servir. X está en un conjunto 1, 2, hasta 9, no creo que desde 0 para el caso de money. ¿Listo? Y así tengo en realidad todas las variables de money. ¿Okay? Todos conocen el problema money, estoy Sí, hablando de sí, sí. algo. Bueno, entonces tengo variables, tengo restricciones por el estilo de, en el caso de money, no lo voy a hacer todo, pero pues vamos a decir que la primera es diferente de cero, ¿sí? ¿Listo? Y luego ponemos un brancher, y ese brancher más o menos en Mozart lo teníamos como algo que era FD distribute. Aquí pasábamos una estrategia de distribución y aquí le decíamos todas las variables de restricciones. ¿Listo? Esa era la forma de especificar estas tres cosas en el CSP. ¿Listo? Esas son las tres cosas que van internas. Es decir, que dependen del problema. La máquina de búsqueda es independiente del problema, en algún sentido. Ya les voy a explicar cómo. Bueno, entonces, lo que en la parte que Andrés está trabajando para darle una idea es esta. ¿Listo? Entonces, ¿él qué necesita? ¿O cuáles son los objetivos de él? Básicamente, tomar los distribuidores, como se les llama en Mozart, o los branchers, como se les llama en G-Code, y hacer que estén disponibles para llamarlos desde Mozart. Recuerden que, digamos, acá del otro lado va a estar lo que la forma en como en realidad se resuelven las cosas. Y aquí vamos a tener a G-Code. Esto, lo que acá especificábamos como un procedimiento en Mozart, aquí lo vamos a especificar como una clase en C++. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tenemos el class money. ¿Listo? Tenemos las variables, las restricciones,
tenemos acá, ahora vienen a ser atributos de esa clase. ¿Listo? Entonces, tenemos cosas como invar array, y aquí tenemos este xid es un arreglo de variables. Entonces, esto es lo que aquí tenemos como variables. ¿Listo? Luego tenemos como la mayoría de, como casi toda programación orientada a objetos, toda clase tiene un constructor. Y ese constructor es el que va a encapsular esta parte. Es decir, inicializar las variables, imponer las restricciones y llamar al branch. ¿Listo? Pues aquí tenemos algo como bueno, entonces recuerden esta parte. Ahora acá, listo. Allí es donde llamamos a la imposición de las restricciones. Bueno, primero construimos las variables con sus dominios. Entonces le decimos que inicialice todos los x y como si fueran del espacio. Este, ya les digo que es un espacio. ¿Vale? ¿Cuántas variables tenemos en nombre? Ocho entre 0 y 9. ¿Listo? Ahí lo que estoy haciendo es lo mismo que hice acá. Ahora, para imponer los propagadores, entonces lo que en Mozart hacía como uno de los propagadores es x sub 0 es diferente de 0, pero también otro es, necesitamos la restricción de todas son diferentes entre sí. Y eso lo hacíamos con algo como f de distinct y acá, el que es similar a ese, pues lo vamos a hacer como distinct en com y le pasamos el estoy omitiendo algo, me dicen, pero estoy tratando de dejar las cosas lo más simples posible. O sea, si no funciona, por favor, ¿listo? Lo importante es el concepto. Entonces, esto por ejemplo es como si imponiera un propagador. Y ahora tenemos el llamado distribuidor. Está una pregunta: ¿quién hace esa traducción? Nosotros. Bueno, no es una traducción, ¿no? ¿Pero es quién? Bueno. Por ejemplo, cuando yo declaro una variable, entonces en Mozart yo lo que hago, vamos a poner una forma de definir una variable acá, creo que es x sub 0 es igual a f de DOM. Creo que es así la forma de cargar una variable en Mozart, si mal no me acuerdo. Y vamos a poner 0 o 9. ¿Listo? Pero eso en realidad es traducido por la forma como Mozart funciona a algo como esto. ¿Listo? Entonces todo entra como argumento. Bueno, esto es un 0. Ahora, este llamado como tal, yo estoy realizando después de que el compilador ha sacado, pues ha deducido toda la sopa sintáctica, la removí y todo, y yo ya solo tengo llamados a procedimientos. Esto que yo tengo acá, lo que va a hacer internamente es esto que yo tengo acá. Como ya les comento más o menos la idea que hemos venido manejando. Lo importante es que piensen en que acá vamos a asumir que este procedimiento está implementado de tal forma. Eso lo llama a otros procedimientos para hacer lo que él necesita hacer. Eso no es descabellado, porque es la forma como el compilador desdobla el azúcar sintáctico, lo quita y entraría todo eso. Básicamente el compilador pasa todo al lenguaje núcleo. ¿Listo? Porque yo todavía me he hecho en chico declarar una clase móvil. Sí. ¿Cuándo lo ha hecho? Ya vamos para allá. Denme un momentico. Yo pongo
el llamado al distribuidor para mostrarles una cosa sobre el distribuidor y ya vamos para allá. Venga, bueno, todos aquí nos oímos, es bueno que cuando hablemos duro para que lo que quede grabado se oiga, ¿vale? Ok, hablamos más duro entonces. Bueno, entonces, allá ya tenemos declaración de variables, imposición de propagadores y nos falta un branch. ¿Listo? El mismo branch que tenemos aquí, no lo tenemos directamente, pero vamos a asumir como si lo tuviéramos. Entonces vamos a poner algo, el llamado a una función branch, ¿sí? Que recibe un espacio, ya les digo qué es el espacio, y recibe una estrategia de distribución. Vamos a inventarla por ahora, vamos a decirle que se llama in-naive. Esto no va a funcionar directamente. Y aquí sí. ¿Listo? Esas eran las tres cosas que necesitábamos por ahora. Luego vamos a constructor de copia, pero eso lo hago después de responder la pregunta que me dio. Bueno, esto es lo que queremos hacer y esto es lo que tenemos, lo que necesitamos generar para poder lograr esto. Ahora, ¿qué pasa? Internamente, ¿cómo funciona esto? En la implementación anterior de Mozart, lo que va a hacer Mozart es, lo que yo voy a hacer es crear un espacio de computación a partir de este procedimiento. ¿Listo? Si mal no recuerdo, space new daemon. ¿Listo? Cuando yo hago eso, internamente yo tengo una estructura que se llama un espacio de computación que están por todos lados en Mozart y después yo esto se lo paso a la máquina de búsqueda. Luego una máquina de búsqueda, de acuerdo a la máquina de búsqueda que yo quiera, aquí tenemos DFS, tenemos BFS, tenemos optimización, primero en profundidad, primero en amplitud. Encuentro una solución, trato de optimizarla para encontrar una mejor. ¿Listo? Tenemos otras, pero bueno, no nos interesa. Todas más o menos funcionan de la misma manera. Ahora, para responder a la pregunta de Camilo. En Mozart, yo acá, en Mozart, así yo no lo note, en OZ siempre hay un espacio de computación. ¿Listo? O más de uno. En este caso yo estoy creando uno, pero cuando yo no creo, todo funciona por defecto en un espacio de computación que en la implementación antigua se llama Double Space. ¿Listo? Bueno, ese es, digamos, mi espacio de computación por defecto, pero yo puedo, cuando yo llamo a la máquina de búsqueda, yo le puedo citar, créeme un espacio de computación a partir de un procedimiento, que es un espacio de computación, algo que me permite encapsular, ¿sí?, este procedimiento y que va a correr independiente, es decir, no va a afectar lo que pase acá. Esto es como una entidad independiente, allí pueden pasar muchas cosas, ¿sí? Y luego yo me puedo comunicar con ese espacio de computación para pasar variables a este. Ahora, la existencia de la noción de espacio de computación en el lenguaje se refleja también en la implementación. ¿Listo? En la implementación también siempre hay un espacio de computación al que las cosas pertenecen. ¿Listo? Hasta acá vamos en conceptos. Pero entonces, internamente, ¿qué tengo yo? Yo tengo una máquina virtual, ¿listo? Y esa máquina virtual se encarga de correr hilos. ¿Sí? Esa máquina virtual tiene un scheduler y el scheduler tiene, pues se encarga de mirar qué hilos están pendientes por correr. Coge uno, le dice, empiecen con ese hilo, luego después de un tiempo le dice, deme ese hilo y tome corra este. ¿Listo? Ahora, cada máquina virtual o cada hilo tiene contextos. ¿Listo? Y parte del contexto es el espacio de computación al que el hilo pertenece. ¿Listo? Entonces, digamos que cuando la máquina virtual está activa, ella tiene un puntero a un espacio. ¿Listo? Es decir, lo que se llama el current space, el espacio actual. ¿Listo? El espacio actual
que es el que tiene las cosas que están en ejecución. ¿Listo? Dentro de un espacio yo puedo inyectar hilos que van a correr con base en los valores o en las variables que hayan en ese espacio de computación. ¿Hasta ahí estamos? Bueno, entonces Camilo, ahora nos acercamos un poco más a su pregunta. Cada máquina virtual tiene un puntero a un espacio de computación. ¿Listo? Ese espacio de computación en Mozart viejo era dos cosas. Era todo un conjunto de hilos, más todo un conjunto de propagadores, variables y todo eso. ¿Listo? Pero de ahí nos importan los hilos y los propagadores. En el Mozart nuevo es de solo hilos. ¿Listo? Entonces, acá, en el viejo, entonces tenemos propagadores, hilos, y en el nuevo vamos a tener solo hilos. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que pretendemos con el diseño nuevo? Con el diseño nuevo pretendemos que tenga hilos más este puntero que antes tenía los propagadores y los hilos. Como ahora solo tenemos los hilos, entonces yo aquí voy a tener lo que vamos a llamar un espacio de restricciones. ¿Listo? El espacio de restricciones es un espacio de G-code. Ahora, antes de seguir, acá, cuando estoy definiendo mi problema de restricciones en G-code, yo siempre voy a heredar de algo que ya existe, que se llama un espacio. ¿Listo? Ahora, este espacio, este constraint space es de este tipo. Exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar en el diseño? Cada que nosotros tengamos alguna operación que le concierne al espacio de restricciones, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es, dentro de la implementación en C de esa operación, voy a afectar este espacio. ¿Listo? Luego a este espacio yo le puedo decir, por ejemplo, corra la propagación. Y él va a propagar. Entonces, acá nosotros lo que vamos a hacer es como crear una clase de estas genérica, ¿sí? Que la vamos a llamar nuestro espacio de restricciones, que va a estar definida de esa forma. Y obviamente, como nosotros no sabemos qué tipo de variables va a usar el usuario, porque todas dependen del problema de restricciones, en esta usamos enteros, en Golem usamos conjuntos y esas cosas. Entonces, yo, para curarme en salud, ¿qué voy a hacer? Bueno, ya no voy a tener un invar array de... Ya no voy a tener solo un invar array, voy a tener un invar array, set var array, y una, en general, una colección, una estructura que me permita representar una colección de elementos para cada variable, para cada tipo de variable de restricciones. ¿Hasta ahí estoy claro? Es decir, voy a tener una colección de invars, voy a tener una colección de set bars, voy a tener una colección de variables de punto flotante, ¿sí? En ese sentido. Que si no he declarado ninguna variable en mi sistema, en mi CSP desde Mozart, pues simplemente esas colecciones van a permanecer vacías, no me van a ocupar ninguna memoria. ¿Listo? ¿Hasta ahí respondo más o menos su pregunta? Sí, a ver si entiendo. Entonces hay una sola clave. Entonces todos mis problemas están siendo de esta clave. Sí. Así clase, bien. Yo puedo tener varios problemas de aquí. ¿Varios problemas de restricciones aquí o...? Sí, varios problemas de restricciones. ¿En Mozart? Sí, el mismo usuario, el mismo programa declara varios. Sí. En ese caso, allí no hay problema, a ver si va a tener también varios. No, porque esa clase se va a crear cada que yo haga un space new de esto. ¿Sí? ¿Se crea la clase? Instancias. Esa clase, instancias, es clase, para ser preciso. Entonces, lo que podemos decir es que va a haber instancias de esa clase por cada CSP que yo traje en Mozart. Ahora, si usted tiene varios CSPs en el mismo programa,
Igual en el Mozart actual se crearían espacios independientes. Sí, pero las variables que llaman igual se comparten. Las variables que se llaman igual, bueno, ya vamos para allá. Ya vamos para el tema de cómo hacer que esta variable sea una variable de acá, en específico. Ese es otro, un sí. Cuento un poquito... Pero entonces, venga, en resumen. Nosotros estamos haciendo el subsistema de restricciones de la máquina virtual. Ajá. Pues el subsistema de restricciones tiene que ver con cómo traducir, cómo codificar, si un cómo traducir, si una solución por restricciones hecha en Mozart a un código que corra con la máquina virtual de Mozart que se está creando. Exacto. Que se creó ya. ¿Ya la liberaron al fin? ¿No vi que la liberaron? En enero, sí, a finales de enero. Bueno, porque le había dicho que en diciembre la liberaron. Sí. ¿No la liberaron? No estaba lista la serialización. Bueno, listo. Entonces, grosso modo, quiere decir que si yo escribo en Mozart esto que está aquí a la izquierda, entonces el compilador va a producir eso que está a la derecha, ¿sí? Más o menos, o sea, cuando usted usa la palabra traducir, yo me temo que usted esté pensando que todo, que vamos a modificar el compilador y esas cosas, no. ¿Qué es lo que va a pasar? El compilador lo que va a hacer en últimas es quitar toda la super sintaxis que hay, uh-huh. Finalmente escarear el compilador a hacer eso, uh-huh. Y solo va a dejar llamados a procedimientos, uh-huh. ¿Listo? Incluso los llamados a funciones los quita conceptualmente. Es decir, transforma todas las funciones en procedimientos. Okay. Bueno, entonces, nosotros lo que vamos a hacer es implementar esos procedimientos. ¿Listo? Así, en otra parte. Pero van a tener efecto sobre esto, específicamente. ¿Listo? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es proveer una implementación en C++ para FDDOM. Proveer una implementación en C++ para un FDSTIM. Proveer una implementación en C++ para un FDSTIM. ¿Qué utiliza G-Code? Que ya hace eso. Que sabe, y esa implementación va a saber de dos cosas. Primero, va a saber que este espacio de computación existe. ¿Listo? Ahora, ¿por qué? Pues necesitamos saberlo, es el que vamos a utilizar. Además, como todo en Mozart tiene asociado un espacio de computación, ya sea el top level space, o ya sea otro espacio que se haya declarado explícitamente, entonces, pues ese espacio siempre va a estar disponible a nivel de la máquina virtual. Cuando les hablo de la máquina virtual, les hablo de ya pura implementación. ¿Listo? Y estamos hablando de C++. No piensen en el compilador. ¿Por qué? Porque aquí no estamos haciendo ninguna traducción, nosotros no vamos a correr nuestro propio intérprete que solo se va... No, nosotros vamos a aprovechar que el compilador ya quitó, ya transformó todo esto en llamado a procedimientos y lo vamos a dar la implementación de esos procedimientos. Okay. Y C++. Entonces, cuando tú dices... Entonces, la traducción pasa casi que inmediatamente. Perfecto, entonces cuando tú dices que... Cuando decíamos que Gustavo y Alejandro estaban trabajando en la de propagadores... era que ellos estaban construyendo esa implementación de fd.distin, de fd.dom, y en C++, ¿cierto? Pues, y que fuera coherente con, y que llamara G-Code y todas esas cosas. Exacto. Bien. Cuando dice Andrés Mauricio que a él le toca trabajar con los ranchers, es que a él le toca implementar el fd.distribute. Eso y más. Bueno, eso, digamos... Pero la parte básica y la primera parte, porque es que aquí ya nos encontramos con dos cosas. En el caso de Alejandro y Gustavo, pues los propagadores ya están implementados y históricamente nosotros solo implementábamos propagadores en C y en C++ cada vez que queríamos añadir propagadores a Mozart. Entonces nunca estaban implementados en el propio Mozart. Sí. Luis Omar una vez trató de hacer eso, pero era muy lento y de implementarlos con paso de mensaje. ¿Vale? Bueno, pero nosotros vamos a enfocar en los que se implementan en C++, ¿listo? Ahora, ellos no tienen que salir de C++, y ellos van a proveer la misma funcionalidad que lo que ya hay en C++, ¿sí? Lo máximo a lo que ellos se van a enfrentar es, hay un procedimiento que es llamado desde Mozart, y ese procedimiento tiene que hacer algo con el espacio. Lo de Andrés
y lo de Miguel. Y lo de Miguel Ángel es un poquito diferente, porque esas son cosas que antes yo podía, en Mozart, por ejemplo, en el antiguo, yo puedo llamar a esto y el CD Distribute está, puede estar implementado en OZ, ¿sí? O en C++, ¿listo? Entonces, esas son las dos diferencias de ellos. Tanto las máquinas de búsqueda como los distribuidores pueden estar implementados en ambos lenguajes. Entonces, en esas dos partes lo que se busca es proveer lo que ya está en G-Code. Es decir, si hay alguna funcionalidad sobre máquinas de búsqueda allá, que yo la puedo utilizar desde acá, y que esto simplemente llame a ese código en C++ que lo utiliza. ¿Listo? Y eso funciona como si fuera una caja negra. Lo llamo y listo. Vemos que esas son las partes iniciales y más sencillas del trabajo de ellos. La otra parte es, ahora sí, ¿cómo defino yo esto o esto desde Mozart? Y eso se encarga de interactuar con lo que hay en G-Code. ¿Listo? Bien, voy. Entonces, Miguel Ángel, entonces digamos que, como para ir fijándonos una idea, el responsable de que FD.distribute funcione es Andrés Mauricio. Sí. El responsable de que FD, de que Explore All, Explore One o Explore Best funcione es Miguel Ángel. Sí. Ok. Esos son los primeros objetivos de ellos. ¿Quién fue el responsable de llamar a un procedimiento que hace New? Gustavo y Sebastián. Bueno, ya les explico eso. Entonces. Empiezo a entender el ajá. El ponqué. Ahora les muestro una cosa. El ponqué no funciona. En esta máquina virtual, ¿sí? Por cómo funciona, digamos, cómo está implementada la máquina virtual. Digamos que hay operaciones básicas sobre números enteros. Aquí no le estoy hablando necesariamente de restricciones, sino de cualquier cosa en el lenguaje. Por ejemplo, una suma, ¿cómo se hace en la máquina virtual? Bueno, yo no me voy a poner, yo lo que hago es un procedimiento al que yo le digo, mire, acceda a este registro de la máquina, coja lo que hay allí, acceda a este otro registro de la máquina, coja, lea lo que hay allí, y sume eso y ponga el resultado en otra parte, en otro registro. ¿Listo? Para no entrar en la forma como eso está implementado, porque en realidad no nos interesa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, nosotros tenemos una instrucción general en la máquina virtual que es corra tal procedimiento, ¿listo? Y nosotros nos encargamos de pasarles las direcciones apropiadas de los registros a los que debe accesar ese procedimiento y donde él debe poner su resultado. Eso no nos interesa de nuevo. Lo que nos interesa es la caja, lo que pasa dentro del procedimiento. Esa es la parte que nos interesa a nosotros. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que una función que nos sume dos enteros, pues en C va a estar implementada como int sum in x in y, y aquí le digo retorne x más y. ¿Listo? Pero eso es una función en C de suma dos enteros. Ahora, cuando eso funciona a nivel de la máquina virtual, esos enteros pertenecen a un espacio. O en general, los argumentos de esa función pueden pertenecer a un espacio. En el caso, por ejemplo, de una celda, en el caso de las entidades que cambian. ¿Listo? Las entidades que cambian están asociadas a un espacio. En el caso de los enteros... No. Entonces, piensen que es cualquier tipo de dato. El que más nos interesa a nosotros es que esto puede ser un tipo de dato que nos representa una variable de restricciones internamente. ¿Listo? Ahora, de alguna manera, nosotros, antes de correr este procedimiento en la máquina virtual, nosotros le tenemos que decir, oiga, si X no está definido todavía, entonces bloquee el hilo, ¿sí? Porque es el funcionamiento normal que esperamos. Que si yo le digo sume esto va a bloquear, ¿cierto?
¿Por qué? Porque X no está definido, no significa que vaya a fallar. Entonces, este comportamiento de vea, espere hasta que sus variables estén definidas, eso no lo tenemos que poner acá. Acá le tenemos que decir, vea, espere a que X esté definida. Si no, llámeme cuando X esté definida, ¿sí? Y retorne. Porque la máquina virtual no se puede bloquear, porque si hay otro hilo, pues el bloqueo de este no debe afectar a los que no dependan de ese hilo. ¿Listo? Entonces, ese manejo tiene que estar acá. Ahora, cuando todas las condiciones ya se den para que mi procedimiento en C pueda correr, ¿sí? Entonces ahí sí yo hago realmente la operación. ¿Listo? Y la retorno. Entonces ustedes se van a dar cuenta que esto no puede ser, digamos, tan directo a nivel de la máquina virtual. Porque yo a la máquina virtual le tengo que retornar, como yo a la máquina no la puedo bloquear, yo le tengo que retornar, oiga, vuélvame a llamar cuando X esté definido, o cuando Y esté definido, o cuando ambos estén definidos. Entonces yo necesito retornar lo que a nivel de la máquina virtual se llaman códigos de operación. ¿Listo? En donde está client, no puedo ir más, vuélvame a llamar luego, o que es, por ejemplo, succeed, que significa ya hice todo, cuente con que el resultado está donde usted me pidió que estuviera. ¿Listo? Entonces, ahí ya se van a dar cuenta ustedes de que retornar esto no es tan así. Entonces, lo que yo voy a hacer es en otra variable. No, está hecho la máquina virtual. Me lo está contando cómo está hecho la máquina virtual para alguien. No, ya está hecho. Bueno, entonces nosotros acá vamos a decir, en vez de retornar x más y, nosotros le vamos a decir, vea, r es igual a x más y, y le vamos a retornar un código de operación. ¿Listo? ¿Qué le indica la máquina virtual? Vea, cuente con que el resultado sale. Bueno, ahora, a estos procedimientos les entra como argumento siempre, y por una razón de diseño que simplifica mucho el código, la máquina virtual. ¿Listo? Entonces, permítame, yo adiciono acá, esto ya retorna algo que es, digamos, de tipo código de operación, que se llama sum, y le entra algo de tipo bm, b, el entero x, el entero y, y donde quiero poner el resultado. ¿Listo? ¿Por qué? Bueno, la razón complicaría mucho la explicación, pero piensen en que SB está allí y es un acceso directo a la máquina virtual. Eso nos favorece a nosotros mucho para la parte de restricciones. Ahora, también sabemos que OZ es no tipado, ¿listo? Y por ser no tipado, eso quiere decir que yo en una variable puedo representar diferentes cosas, como una lista, un átomo, y eso. Entonces, déjenme cambiar esto por algo que es de tipo in, y aquí algo para identificar que es out. ¿Listo? Y eso, esta parte que hay acá, entonces le va a decir, ve, si X ya está definido, no como en este caso, pero si X ya tiene un valor, si Y ya tiene un valor, entonces yo puedo seguir. ¿Listo? Eso ya lo habíamos dicho. Ahora, ¿qué pasa acá? Acá tengo que adicionar otra partecita que me dice, vean, como eso es no tipado, yo ahí espero un entero, porque esta operación solo tiene sentido si es un entero. Yo no sé cómo sumar dos átomos, por ejemplo. ¿Listo? Entonces yo aquí tengo que hacer un control de qué tipo de dato espero. ¿Listo? Y si no es el tipo de dato que yo espero, lo que me entra, yo retorno un error, y para eso hay otro código de operación, ¿sí? Y entonces la máquina sabe después qué hacer con ese código de operación. ¿Listo? Entonces, aquí yo tengo que extraer la información. ¿Listo? Aquí yo tengo que decidir si
si espero o no. Entonces miren que lo que hemos hecho es agregar varias capas antes y después de lo que en realidad estamos haciendo. Y eso, eso es lo que llamamos un built-in. ¿Listo? Un built-in entonces es la implementación, una implementación en C++, ¿sí? Y esa implementación en C++ pues tiene estas características, es decir, lo que reciben como argumento son variables de Mozart. Cuando digo variables de Mozart me refiero a variables que pueden contener cualquier cosa. Cualquier cosa válida en Mozart, obviamente. Y tienen este control por dentro que retorna códigos de operación para avisarle a la máquina virtual, oiga, usted tiene que suspender el hilo que corrió este built-in o el hilo que corrió este built-in ya puede continuar con la siguiente instrucción. ¿Listo? ¿Así es claro? Pues a eso lo vamos a llamar built-in. ¿Listo? Ahora, cada cosa que nosotros llamemos desde Mozart, cada procedimiento puede estar implementado en OZ o puede estar implementado por un built-in. ¿Listo? Los que nosotros vamos a hacer inicialmente van a estar implementados por un built-in. Entonces, cada que el compilador, cuando el compilador simplifica todo el código, simplifica en términos del compilador mismo, y deja este llamado a procedimiento, este llamado a procedimiento es un llamado a un built-in. Es decir, un procedimiento en C++, en donde vamos a tener un control que va a esperar o va a continuar, en donde vamos a extraer la información, en donde vamos a hacer una operación y en donde vamos a retornar item. ¿Listo? Esa parte ya está más o menos. Es decir, hay una manera genérica de definir todo esto. Menos, obviamente, la funcionalidad. ¿Listo? Que es básicamente la que nosotros nos vamos a preocupar por implementar. Entonces, por eso cada que nosotros implementemos, cada que nosotros tengamos, por ejemplo, en el lenguaje un llamado AFD DOM, ¿sí? Nosotros vamos a proveer una implementación en C++ para AFD DOM. Listo, esa implementación en C++ es un built-in. Ahora, en el caso de las variables de restricciones, yo siempre voy a actuar sobre un espacio de restricciones, el espacio que, como antes les había comentado, está asociado al espacio de la máquina virtual. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la ventaja de que esto pase como argumento? La máquina virtual siempre tiene, dentro de las muchas cosas que tiene, siempre sabe cuál es el espacio actual, como ya les dije, que está corriendo, que está funcionando. ¿Listo? Entonces, a ese espacio actual, ese espacio es un espacio de Mozart. ¿Sí? Ese espacio no tiene restricciones, pero ese espacio sí tiene un atributo que se llama constraint space. ¿Listo? Y ese es un espacio de G-code. ¿Vale? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, declarar una variable, ¿sí? Y aquí les aseguro que no escogí el más sencillo para explicar. Si ustedes quieren pensar que este es FD DOM, y por ahora voy a usar esto, lo voy a llamar de esta forma, para reflejar qué es la implementación de esto. Lo que yo voy a hacer es, mire, R va a ser una variable, ¿sí? La salida. ¿Tiene sentido? Porque pues, es básicamente lo que espero acá. Esa variable va a tener un dominio. Entonces ya esta parte de la funcionalidad sale de ser una suma y se convierte en ser la declaración de una variable. Voy a borrar lo otro, ya estoy quedando sin espacio, pero pues ustedes se acuerdan de eso, pues que es importante. Entonces voy a reemplazar esto por FDDOM. Entonces, tengo que esperar a que X y Y tengan algo, ¿sí? No pueden ser como el X de acá. ¿Por qué? Porque entonces este método debería bloquear, sencillamente porque si X y Y es el límite inferior y límite superior de la variable de enteros, yo no puedo hacer nada todavía. ¿Listo? Entonces, cuando esas dos variables tengan datos, un valor, y cuando esos valores sean enteros, ¿sí? Ahí sí voy a proceder a decir, mire, en R, ¿sí?
y lo voy a poner así porque esto tiene más cosas. En R voy a poner una... una nueva variable. Uso la flechita porque ahí tengo que hacer más cosas ahora. Voy a poner una nueva variable. Ahora miren, esa variable, ahí estoy llamando a un constructor, estoy creando una instancia, ¿sí? Esa instancia mágicamente por ahora va a ser guardada en R. ¿Listo? Bueno, obviamente necesito un espacio de computación sobre el cual yo voy a imponer, yo voy a crear esa variable. Ese espacio de computación va a ser B, el current space. Pero este espacio es un espacio de Mozart, ¿sí? Dentro de ese espacio voy a tener y este ya, ese día ya, perdón, aquí una coma, va a ser este. ¿Listo? Entonces, ahí ya tengo un espacio de G-Code sobre el cual voy a crear la variable. Sobre no, en el cual voy a crear la variable. Le voy a pasar, permítanme hacer esta chambonada acá, X como un entero. El chambonada ya les explico por qué. Y les voy a pasar Y como un entero. Chambonada un casto. Sí, pero es una chambonada ahí. Bueno, ¿listo? Entonces, miren que básicamente estoy llamando a una clase y le estoy diciendo, vea, construye eso. Y estoy guardando eso dentro de esto. Ahora, este CST, ¿hasta ahí está más o menos claro? Entonces, este CST int var, ¿sí? Con este espacio que le estoy pasando acá, va a llamar a un método. ¿Se acuerdan que acá cuando les estaba explicando money? Bueno, esto ya lo podemos dejar de llamar money porque ya les expliqué que vamos a llamar CST space. Ya les expliqué que aquí no van a ir solo in bar arrays. Entonces permítanme cambiar esto por una colección estándar. Déjenme llamarlo así. Y esto ya no va a pasar más porque la declaración, porque este inicialmente, digamos que va a empezar vacío. Entonces, pero voy a tener un. Ya no dice money, sino CST space. Okay. Voy a tener aquí un método, ¿sí?, que me va a permitir declarar una nueva variable sobre ese espacio. Entonces, no va a retornar nada. Le vamos a llamar new int var. ¿Listo? Y lo único que va a recibir es un in, min, in, max. No va a retornar nada, es mentira. Déjenme llamarlo un size t. Ya les digo porque eso es un size t, pero piensen que es un entero por ahora, sino que es por cuestiones de implementación. Y esto lo que va a hacer es, va a coger ints, porque sé que es un int var, va a coger ints y le va a decir, mire, créeme una variable, entonces esto va a ser un pushback. Pushback simplemente es una función, un método en un vector que me agrega un elemento más al final. Créeme un int var de min, perdón, de this min max. ¿Listo? This, el espacio,
siempre es como el home que se usa en G-Code. Entonces, cada que llamen a este método, él va a hacer esa adición, me falta un paréntesis. Él va a hacer esa adición y me va a retornar int punto ya les voy a decir para qué voy a echar esto. Entonces, cada que nosotros llamemos a este método, ese método se va a encargar de declarar una variable entera. Listo. Dentro de ese espacio en el que él está. Esa va a ser nuestra nueva forma de declarar variables de restricciones. Obviamente no tiene nada que ver con esto. ¿Listo? Simplemente, cuando yo llamo aquí de nuevo, estoy en el building, entonces, csdintbar, le digo al espacio de restricciones que haga esto. La implementación de este método por dentro va a ser coger lo que le pasó en el primer argumento y llamar a newInvar con x y y. ¿Listo? Ese sería el llamado. Entonces, si quieren, el panorama general es como de esta forma. A ver, pero a ver. Coger lo que le pasa al argumento quiere decir que yo considero que eso es un objeto. Yo estoy invocando el método new invar. Y tiene que ver con este size ten. Ya más o menos lo probando usted. Tiene que ver con este size ten. Ya lo voy a decir cómo funciona. Déjenme llevarlos otra vez a la parte, a la visión global del asunto. Entonces yo tengo mi programa en OZ. Pero ojo que esto va a ser mi programa en OZ con solo llamados a procedimientos. Y la parte de restricciones. Esto, o sea, no se imaginen este programa en OZ como algo que yo escribiría directamente. Piénselo como lo que yo escribí directamente más lo que el compilador hizo con él, o lo que el intérprete hizo con él. ¿Listo? Entonces, cada llamado a procedimiento, o sea, que hay un procedimiento, ese procedimiento va a tener un built-in correspondiente. ¿Listo? Y ese building va a estar escrito en algún lado en C++. ¿Listo? Pero ese building, a diferencia de lo que hay como información en ese procedimiento, el compilador le agregó más cosas. Entre ellas, esta máquina virtual. O sea, el compilador, cuando el llamado a ese building ocurra, yo puedo estar seguro que esa máquina virtual es accesible, es la correcta, y que el current space es el correcto. Estos son invariantes o precondiciones, más bien. También entonces hemos visto que si hacemos esto, pues eso sería como lo que ustedes ahora están llamando la traducción. ¿Listo? Porque cada cosa que yo haga aquí va a tener su efecto dentro de la máquina virtual cuando la máquina virtual lo ejecute. ¿Listo? Si lo que yo hago aquí, y aquí las partes que nos conciernen son declaración de variables, declaración, imposición de restricciones, o llamado a distribuidores, o el que me falta aquí, llamado a motores de búsqueda. Cada que eso pase aquí, ¿sí? Yo voy a llamar a la implementación correspondiente. Si no hay una implementación, el compilador va a fallar porque eso es algo que no se ha definido. No le dijimos al compilador si lo estaba definido. Entonces, sencillamente no va a funcionar. Bueno, ahora, cuando las cosas las implementen C++, sí son de restricciones, como nosotros somos los que vamos a implementar esos buildings, ¿sí? Los que corresponden a estas cosas y a otras más, porque por ejemplo propagadores hay muchos. Nosotros dentro del building, entonces, ya sabemos, como nosotros somos los que lo estamos implementando, nosotros ya sabemos que eso tiene que ver con restricciones. O sea, que esta máquina virtual tiene algo a lo que yo puedo acceder como el espacio de restricciones. ¿Listo? Y que esos datos que me entran, de alguna manera los debo poder convertir a cosas que yo le pueda pasar a G-Code. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, los tuve que pasar a enteros porque es natural que en G-Code hayan enteros. ¿Listo? Las operaciones de creación de variables en G-Code
este constructor, por ejemplo, de G-code, recibe dos enteros acá. ¿Listo? Hasta ahí es más o menos claro. Si tienen alguna duda, es el momento. No importa si hay que repetir, repetimos. Si están perdidos, me dicen desde dónde y volvemos. Gustavo, yo no sé si uno de los que queda más adelante, que yo termino de ver es cómo queda la variable. Por ejemplo, aquí cuando definimos la variable, la definimos como XO. Ese XO sería SR. Ajá. ¿Cuándo se volvería a usar ese XO y cómo haría la relación de ese XO con SR? Sí, eso es algo que ya va a explicar porque todavía no he explicado. ¿Pero es la única duda? Pues digamos, yo tenía la misma, pero yo creo que SR no es XO. Es un número. Ambos tienen razón. ¿En qué? ¿En qué? Sí, es el número del vector y del vector. ¿En qué es un objeto que lo único que almacena es un número? ¿Cómo? Y el número es el que también lo dice. Pero es un objeto. No sé todo, sí. Es la implementación o la representación en memoria de un objeto en la máquina virtual. Es un objeto C++. ¿Listo? Pero ya vamos para allá. Antes de tocar ese tema, porque es medio complicadito por esto de la unificación y todo eso, quiero saber si todos hasta allí van. ¿Sí, Andrés? ¿Aló? Andrés. No hay dudas, pero sería bueno para que el video quede bien grabado, que cuando alguien hace una pregunta la vuelvas a repetir, porque se escucha muy claro a Gustavo, pero a los demás no escucha tan claro. Bueno, quiero repetir la pregunta de Miguel y Camilo. Ellos me preguntaban qué era el XO de acá, que en últimas es como este R de acá, y que tiene que ver algo con esa flecha tan extraña que yo puse ahí. Bueno, básicamente al interior, este XO es la representación en C++ de una variable que se declaró desde Mozart, ¿sí? Entonces, es la implementación en C++ de una entidad de Mozart, ¿listo? Camilo decía, es un número. Sí, tiene razón, porque es esa implementación yo la defino, ¿sí? Que es precisamente la definición de esta clase CSTInvar, y lo único que tiene es un atributo que es un número, y ese número es el índice en este vector. Es un número que después me va a permitir acceder a la variable, a información sobre la variable. ¿Listo? ¿Tú tienes alguna otra pregunta, Andrés? No. Vale. Bueno, ¿ustedes recuerdan entonces? Sí, claro. ¿Qué pasa si hago dos veces f de un 0, 9, x0? Oh. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Depende de dos cosas. Si lo hace a través de unificación, ¿sí? La pregunta. Bueno, Camilo pregunta, ¿qué pasa si hace dos veces el llamado a esto? ¿Con diferentes parámetros? No, 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 el mismo. Ok. Entonces, en este, cuando yo hago esta flechita, eso, yo primero lo que yo debería hacer es controlar que aquí no haya nada o retornar un error, si ya hay algo, o hacer como el pedacito para ahorrarle a la unificación, para ahorrar correr unificación. ¿Listo? Conceptualmente, si estas dos cosas retornan lo mismo, o sea, si la variable finalmente no se ve afectada, no debería pasar nada. Si usted usa dos valores diferentes, usted está tratando de crear dos variables diferentes y asociarlas a la misma entidad del set. O sea, y ahí debería haber un error. Pero yo hago una traducción, de esto, una traducción. Llamo a un built-in. Ajá, sí. Dos veces al mismo. Ajá. Y si cada uno de esos me va a decir push back. Okay, ¿dos variables? Yo tengo que controlar que eso no pase. ¿Vale? Y yo somos nosotros. Esa era más o menos mi pregunta. Que yo era, ¿cómo queda la relación entre X y R? No sé si es un número. Porque yo, por ejemplo,
yo le hago aquí, le defino el dominio con XO, entra CR y él me crearía aquí, me crearía la variable en la posición 5. Cuando yo vuelvo a llamar otro beauty con esa variable XO, yo como sé que esa variable XO pertenece al número 5. ¿Cómo? O sea, que ya está. Si yo cuando creo aquí FDOM X0, él me crea aquí en el vector, me crea la variable y me da un índice. Ajá. El interno. Cuando yo llamo más adelante el XO con un propagador o con otra función, yo cómo sé que ese XO ya está creado y cómo sé cuál es el valor de ese XO. Bueno, realmente son dos preguntas diferentes que están muy relacionadas. Entonces, para la de Camilo, si lo llamo dos veces con el XO siendo un parámetro de salida, yo me debería encargar de ver eso al interior y de fallar si es necesario fallar. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo hago esto? Estoy diciendo que XO va a contener una variable de restricciones entre 0 y 9. Luego le estoy diciendo que es entre 0. Bueno, hagámoslo peor. Que finalmente eso es un subconjunto que pasa después. Hagámoslo así. Ahí conceptualmente hay un error en restricciones. Sí. ¿Sí? ¿En Z? En Mozart, yo esperaría que responda de esa forma. Yo esperaría que esa cosa fuera... Intersecte. Exactamente. Ok, pero en algún... Y yo lo también como si fuera, me estuviera aplicando restricción. La primera vez que hay de 0 a 9, luego de 0 a 12. Exacto. Y al final, al final, restricción. Pero mira, aquí esto viola la monotonicidad. Porque aquí le estaba diciendo, está entre 0 y 9. Sí. Y aquí estoy añadiendo valores al dominio. No. Sería la restricción. Está viendo, está entre 0 y 12. Y luego, si está entre 0 y 9. Ah, okay, okay. Es sí, más, no, si no, llega a poner bueno. entre 10 y 15, entonces le da vacío. O sea, intersecta los dominios, le da vacío y falla. Bueno. Pero no... No sé qué pasa en la implementación actual, cómo se comporta con ese caso en particular, es decir, la vieja, ¿listo? Pero nosotros tenemos que asegurarnos al interior del building que tengamos el comportamiento correcto igual. Sí. Cualquiera que sea. Exacto. ¿Listo? Entonces, de esas cosas nos tenemos que encargar. Ahora, yo les propongo una cosa. O sea, que el building debe mirar si la variable ya estaba declarada. Ajá. Y todas las cosas. Si había sido creada, si era el número 5, que ya intersectar los dominios, le tengo que intersectar los dominios, ese es el comportamiento. Sí, sí, ese es el comportamiento, sí. Ahora, yo les propongo una cosa. Primero, pensé... No es más fácil, más bien allí en pushback, decir invar this sin nada. ¿Se puede? ¿Chico? No, una de las cosas que Cristian quitó... fue porque es muy importante la programación de red por restricciones que aun si usted no conoce los dominios, usted explícitamente ponga dominios muy grandes, que no pase lo que pasa en Mozart, que se dice, esto declara una variable entre el mínimo y el máximo, pero yo no soy consciente de eso si no sé eso, ¿sí me entiende? Entonces, Christian Engico no acepta ese tipo de cosas, él dice, bueno, usted tiene constantes que le dicen cuál es el mínimo y cuál es el máximo. Entonces, si usted quiere, póngalas acá. Propongo. Y listo, pero póngalas. Por eso, pero me pregunto, ¿ah? Si no será mejor o más prudente decir, bueno, entonces sin dar this menos 32.000 más 32.000 más una restricción sobre sin dar con valores que no lo dominen, con los límites, con los límites. Sí, también. Para que sea compatible con esta curva. Sí, me parece que sí. Independientemente... Pero entonces nosotros vamos a implementar cada cosita de eso. Sí. Esa parte que dice Camilo la tenemos que hacer nosotros. Eso ya está dentro de esta parte del building, que ya sabemos que los argumentos están definidos, ya sabemos que son números enteros, ya sabemos que podemos hacer nuestro trabajo y tenemos que... Entonces yo tengo una duda grande, es... Lo que ya funciona en Jico, ¿lo vamos a reutilizar o no? Claro. O sea... Esto es Jico. No, en Jico. No, porque Geos ya no... Geos es eso también. Les estoy escribiendo a Geos. Por cierto. Sí. Bueno, pero lo que ya... Pero, a ver...
Pero no hay un uno a uno, mejor dicho, no hay que un built-in de los que tengo que construir es un llamado a un procedimiento o a una función allá en JIT. Normalmente es más que eso. Normalmente, o sea, hay un equivalente en G-Code para llamar las cosas. Afortunadamente fue el mismo implementador. Uh-huh. Entonces son muy parecidas. Yo diría que para la mayoría de las cosas hay cosas equivalentes. Si no, nos toca reproducirlas. Ok. Pero por ejemplo, este FD-DOM particularmente es muy parecido, ¿no? En G-Code yo tengo dos FD-DOMs. Porque yo tengo. Esta clase tiene dos constructores. Tiene este y tiene el constructor en el que yo le paso una lista de rangos. ¿Y para hacer distribución por...? No, por ejemplo, si yo le quiero decir... ¿Para hacer propagación por dominio? No. Por ejemplo, si yo quiero crear una... ¿Ustedes recuerdan que en Mozart yo puedo también...? Lo cerró 5, es que te hago... Exacto. Yo puedo hacer eso en Mozart. Llamar a algo similar al que de DOM, creo. ¿Listo? No recuerdo cuál es el nombre en particular, creo que DOM List o una cosa así. Y yo le puedo pasar esto. Ahora, en G-Code hay uno muy similar, ¿sí? Que yo le paso lo que se llama un int set, un conjunto de enteros, que lo defino con mínimo máximo. Entonces yo le paso un int set en donde le digo, vea, es un int set que va desde 0 hasta 5, pero que también contiene los elementos de 7 hasta 8. Crea una variable con ese int set. Listo. Entonces, en ese caso, yo diría, bueno, hay dos formas de construir una variable de dominios finitos. Y tenemos que proveer las dos por compatibilidad con Mozart. Bueno. Ahora, una cuestión que yo hago es, y les propongo, primero, pensemos que el usuario programador que hizo lo que hay aquí antes de este procedimiento que el compilador transformó en esto, pensemos que él sabe lo que hace. Entonces, primero encarguémonos de las implementaciones correctas. Luego añadimos el control del error. Eso nos llevaría. Eso tiene ventajas y desventajas, ¿listo? Es simplemente una propuesta. Ventajas: podemos avanzar más rápido, ¿sí? En funcionalidad y en mostrar. O sea, si yo sé cómo implementar el SendMore Money, yo sé que esto no lo voy a hacer. Entonces, por ahora no voy a tener en cuenta ese caso y simplemente voy a proveer implementaciones sencillas. Es decir, sin ese sin tipo tanto de control, sin tanto... Exacto. La ventaja es que eso nos puede llevar a tener cosas para mostrar más rápidamente. ¿Listo? Trabajando sobre la suposición de que el modelo está bien escrito. Ahora, después de eso, podemos añadir ese control de error. Igual, no hay muchas cosas que cambien. ¿Listo? Es, por ejemplo, en este caso, bueno, declarar la variable e interceptarla, como dice Camilo. ¿Listo? Desventajas de eso. Corremos algo que alguien haya escrito y que esté mal escrito, y esa cosa puede fallar, pero... Sí, pero... Sí, porque pueden pasar cosas como que, simplemente declaró otra variable y eso va a hacer que la solución, que estemos atacando un CSP completamente diferente. ¿Listo? Entonces, pero pues, ya ustedes deciden. Digamos que para las restricciones ya entendí más o menos lo que hay. Para los distribuidores, un FD.distribute, ¿qué va a significar allá? Bueno, entonces, primero respondo eso o primero respondo lo de Miguel. ¿Lo de Miguel? Que la respuesta de Miguel todavía no se la da. ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta de Miguel es, bueno, después, cuando yo utilice esta R, cuando yo se la pase como parámetro a un propagador, ¿cómo sé a dónde va a pertenecer? Bueno, básicamente la respuesta a eso es, esta R por dentro, de alguna manera va a contener este objeto, y aquí estoy hablando de alguna manera porque aquí va la representación de memoria de la máquina virtual, y este objeto va a tener este índice como atributo. Entonces, cuando esa R llegue como parámetro a un propagador o a un distribuidor, entonces yo sé que primero
yo puedo identificar cuándo es una variable de restricciones. Y si es una variable de restricciones o no, con esas dos operaciones, con la operación de saber cuándo una variable es una variable de restricciones, yo ya lo puedo castear, convertir, más bien, ¿sí? A un objeto de este tipo que me va a permitir acceder a todas las cosas indirectamente que tiene la variable en tipo. No sé si soy claro. Es que hay varias indirecciones acá. Pero ya. O sea, sí, pero si allá abajo apareciera x0 menor o igual que 5. Ok, si aparece eso, el compilador acá lo cambió, porque eso es sí, sí, fd punto, punto menor. Eso. Entonces tenemos x0.5. Y esto está implementado en un built-in. Exacto. ¿Listo? Entonces tenemos nuestro built-in. Eso no lo necesitamos. Entonces tenemos acá nuestro built-in que nos retorna un opcode. Y lo vamos a llamar por ahora fdless. Va a retornar, va a tener como argumento la máquina virtual, va a tener una entrada que la vamos a llamar x0 como para darle una relación con esto. Va a tener una entrada que la vamos a llamar, digámosle y. Y esto no va a tener salida porque básicamente es un propagador. ¿Listo? Aquí tengo mi built-in. Ahora, ¿qué va a pasar acá? Yo sé, porque yo fui el que implementé, o yo soy el que estoy implementando FDLS, yo me tengo que meter en el cuento. Yo sé que lo que sea x0, tiene que ser un int value. ¿Listo? O un entero, por lo menos. Porque si esto es, en OZ también usted le puede decir FDLS 1.5. Y él simplemente dice, entonces siempre van a ser así. ¿Listo? Entonces, pero vamos a mirar el caso en donde sea un int var. ¿Listo? Entonces, la primera parte del built-in se aseguraría de que x0 sea un int var o un int. ¿Listo? Si no es ninguna de esas dos cosas, o si está sin ligar, espera. ¿Listo? Si está ligado y no es una de esas dos cosas, falla. ¿Listo? Entonces, ahora me voy a meter más en el cuento de que ya sé que es un int o un int var. ¿Listo? Y yo igual puedo saber. ¿Okay? Para eso hay unas cosas que llaman interfaces, que ya las explico. Pensemos en que es un int var. ¿Listo? Entonces, a ese int var que me representa x0, yo le voy a imponer una restricción. Entonces, vamos a tener varias cosas. Les voy a mostrar acá mi implementación. Más o menos. CSD space. S sería igual a VM. Mira, Gustavo, bueno, eso es feo, pero es mejor. Es decir, que en cada built-in yo voy a tener un case. Case, esta cosa entera, va a ganar que case está. Las clases y demás se invitaron para no tener un hueso, pero es más eficiente esto, me imagino. Yo creo que sí. Ahora, espere, le digo una cosa, porque es que no necesariamente todo eso lo vamos a tener que implementar nosotros solo vamos a implementar los casos de éxito. Los casos de falla, vamos a tener una implementación por defecto que simplemente va a retornar falla. Ese es el concepto de interfaz que vamos a utilizar en la máquina virtual, pero déjenme ir, ya les explico un poco más esa parte. Entonces, finalmente yo necesito afectar un espacio de restricciones, el espacio de restricciones asociado al espacio actual de la máquina virtual. Entonces, básicamente en todos los built-ins vamos a tener algo como esto es un espacio que hereda del espacio de Jacobo. ¿Sí? Esto es algo de este tipo.
Ahora, sobre este espacio, yo voy a llamar propagadores de G-Code. ¿Listo? ¿Qué tengo que hacer? En ese caso, el propagador que tengo que poner, yo sé que es un LES. ¿Sí? Yo sé que ese propagador, por ejemplo, lo pongo con el rel de G-Code. ¿Cierto? Pero antes de hacer eso, yo necesito obtener el INFAR asociado con XL, que es la pregunta de ahí. Entonces, llamarlo XB, no le puedo poner XL. Y ahí lo que voy a hacer es decirle, mire, en ese voy a adicionar, en esta clase voy a adicionar otro método aquí, se llama getInfar. ¿Listo? Que yo le paso un número y él me devuelve una referencia a un info. Va a estar implementado. Ahora les coloco el prototipo allá. Entonces yo voy a decir ese punto get infar. Y aquí van a ver una cosa diferente. Bueno, voy a poner otra vez el cast feo, horrible, pero que ahora va a tener una explicación. Entonces, piensen por ahora, Miguel, mágicamente, XB contiene el INFAR y S contiene el espacio. Entonces usted me va a decir, bueno, implementar esto simplemente es llamar al rel de decode. al que le paso IRT, creo que se llama LE, no me acuerdo bien cuál es, pero aquí va primero XB IRT LE y luego aquí va un listo y aquí retorno esa por ahora va a ser nuestra implementación de FLS. ¿Listo? Va a ser este bitmap. Tomo el espacio y este casi que es una plantilla para la mayoría de implementaciones, ¿vale? Tomo el espacio de computación por cada variable, ¿sí? Por cada parámetro lo convierto en lo que el equivalente en G-code, es decir, si yo sé que aquí va una variable de restricciones, entonces yo lo que hago es lo convierto, llamo a ese que tengo de X0 y luego hago lo que tengo que hacer y finalmente retorno. Miren que aunque un propagador no retorna, el built-in siempre retorna. ¿Listo? Puede que no lo vayamos a ver en todos los built-ins por una magia que pasa por debajo. Pero conceptualmente siempre el built-in le retorna a la máquina virtual el estado de éxito o fallo. Ahora, Miguel, mira, esto que hay acá, los cast que yo he hecho, como Z es no tipado, ¿sí? Entonces pasa lo siguiente. En una cosa de tipo in o de tipo out, yo básicamente puedo tener cualquier cosa, ¿cierto? Ahora, lo que pasa en el modelo de la máquina virtual es cuando ustedes tienen su espacio, su store de variables, y ustedes tienen, digamos, aquí la variable X, ustedes tienen acá que esta variable X conceptualmente, ya que es conceptual, apunta a una implementación. ¿Listo? Esa implementación puede ser, bueno, inicialmente cuando yo digo local X, si yo no le asigno ninguna cosa, esto acá es un valor por defecto y es el que a ustedes les sale tanto que se llama optimize. ¿Listo? Entonces optimize es eso, no tiene nada. ¿Listo? Ahora, cuando yo digo X es un entero, ¿listo?
Entonces, aquí, de alguna forma, se guarda ese entero. ¿Listo? O cuando yo digo que X es un diccionario, aquí se guarda ese diccionario. Ahora, de alguna manera. ¿Por qué? Porque eso tiene que ser una posición real en memoria. ¿Sí? Entonces, si yo tengo tipos de datos básicos, ¿sí? El valor de la variable está directamente almacenado, ¿sí? Si es un tipo de datos no básico, como un registro, por ejemplo, y ya les digo por qué les llamamos no básico, el valor de la variable o, digamos, los átomos, perdón, los atributos, la etiqueta del registro o los atributos del registro son alcanzables indirectamente a través de este nodo. Ahora, ¿recuerdan que una de las cosas que motivaron a la implementación actual fue el paso de 32 a 64 bits? ¿Cierto? Entonces, eso trae que tengamos que tener en cuenta muchas cosas. Por ejemplo, cada posición en memoria, como el store puede conceptualmente y en práctica, conceptualmente el store puede ser tan grande como la memoria, en la práctica puede ser la mitad de la memoria por el tipo de recolección de basura que yo utilizo. ¿Listo? Entonces, si tengo eso, yo sé que una palabra, la longitud de una palabra en 32 bits, pues es 32, en 64 bits es 64. ¿Listo? Eso hace que nuestra implementación tenga que tener cuidado con varias cosas. Por ejemplo, esta implementación, cuando es diferente de optimized, ¿sí? Supongamos que X es un entero, que es el entero 0. ¿Listo? Entonces, esta implementación solo tendría 0. Ahí mismo, en ese mismo espacio de memoria. O sea que conceptualmente, cada entidad de la máquina virtual tiene un apuntador a donde está lo que ella contiene, más algo que puede ser lo que ella contiene o una forma de llegar a lo que ella contiene. ¿Sí? Y aquí la cosa se enreda mucho, por ejemplo, porque aquí puedo tener cadenas. Y lo que pasa cuando yo digo después, X es igual a Y, pero entonces Y era un registro que está cargado por la memoria o esas cosas. Pero voy a tratar de no ponernos hacia allá. Piensen que es un entero que está guardado directamente. Ese es el mejor caso. Es muy eficiente porque la representación de cada objeto simplemente es un puntero y el dato. ¿Sí? Entonces estamos hablando de dos palabras. Estamos hablando de que la implementación de un objeto en la máquina virtual es la dirección y, digamos, el dato. Cuando esas dos palabras, o esa palabra, porque la dirección nunca la puedo comprometer, ¿sí? Cuando este dato que tengo acá, o la capacidad que yo tengo ahí, no es suficiente para almacenar lo que X contiene, ¿sí? Entonces esto se convierte en un puntero que va a otras cosas, a otras partes en la máquina virtual que me permiten almacenar eso. ¿Listo? Esto se conoce en la implementación como un unstable node. ¿Listo? Y ustedes lo van a ver siempre en la implementación, o casi siempre. Por ejemplo, supongamos que X es un registro. Entonces, en el registro yo siempre voy a tener las características, el label y los valores como tal, ¿listo? Entonces, no voy a entrar en esos detalles, pero ustedes ya son conscientes de que una palabra no es suficiente para almacenar. Bueno, ahora, en nuestro caso, ustedes pueden suponer por ahora, y yo creo que en general siempre lo van a poder manejar así, piensen que este dato es el índice en el vector que me retornaron acá. Ahora, por eso es un size int, no un entero, porque en la implementación de la máquina virtual nosotros no vamos a usar enteros, ¿listo? Por dos razones. Primera, no son portables. De acuerdo con C++, un entero de 32 bits tiene un tamaño garantizado
un mínimo, pero puede ser diferente en 64 bits. ¿Listo? Entonces, ¿qué usamos en vez de un entero? Usamos un tipo de dato que se llama native int, que mágicamente es un entero en la arquitectura donde esté corriendo la máquina virtual. ¿Listo? Cuando se compiló Mozart, native int fue definido con un type test, que es lo suficiente para almacenar un entero bien almacenado, de una manera adecuada en esa arquitectura. ¿Listo? Lo mismo para los punteros, pero con los punteros no tenemos problemas, porque esos están encapsulados dentro de estas entidades. Estos realmente son punteros, pero ustedes nunca van a trabajar con ellos como si fueran punteros. Ok, entonces tenemos este native int. Bueno, ahora, como aquí puede ir básicamente cualquier cosa, o el dato, o bueno, todo eso, entonces manejamos el concepto de interfaces. Ya les explico eso para terminar de responderle a Miguel. Entonces, una interfaz en el diseño de la máquina virtual es más o menos como una interfaz Java, ¿listo? Que contiene código, ¿sí? Entonces, cuando nosotros declaramos, por ejemplo, la clase CSTInvar, y aquí ustedes van a ver que hay unos, a veces, abusos, pero digamos que tienen un sentido en C++. Cuando yo declaro la clase CSTInvar, ¿listo? Yo uso aquí, yo especifico como si esa clase heredara, ¿sí? Heredara de otras clases. Y como en C++ yo tengo herencia múltiple, entonces yo puedo especificar muchas cosas acá, ¿listo? Ahora, a través de la herencia, y esto conceptualmente pues se sale un poco de lo que es herencia, yo digo a esta clase qué interfaces implemento, ¿listo? Entonces, por ejemplo, yo digo algo como ¿listo? Eso es completamente, eso no lo traten de leer como si fuera C++, ¿vale? Porque si no llegan a unas cosas bien raras. Esto lo que dice es, vea, eso es un template, ¿sí? O sea que hay una clase implement en algún lado, ¿listo? Que realmente no nos interesa mucho. Y hay otra clase invar-like, porque esa clase implement realmente no es una clase, sino que es un clase paramétrica, una clase paramétrica, ¿listo? Entonces, en algún lado esto está definido, invar-like. Invar-like, cuando uno lo define, uno dice, bueno, esa va a ser mi clase invar-like. Esa clase realmente es un conjunto de métodos, ¿sí? Porque creo que incluso todo es público, es un conjunto de métodos que tienen una implementación por defecto, ¿listo? Ahora, esa implementación por defecto para todos los tipos de datos de la máquina virtual está bien, excepto para el invar y el int, en este caso. ¿Por qué? Porque esos son los dos tipos de objetos que me interesa redefinir o que me interesa darle alguna semántica a cómo se van a comportar. Por ejemplo, invar-like me va a decir, vea, usted puede coger una variable de restricciones o un entero y sacarle el mínimo. Si esa variable de restricciones es un dominio finito, ¿listo? Porque el concepto de mínimo tiene sentido. Ahora, ¿por qué son el invar y el entero los que implementan esa interfaz? Porque ustedes vieron que si yo pongo fdls 1, 2, pues eso está bien, ¿sí? Eso no debe generar ningún error. Pero si yo pongo fdls a, b, siendo a y b átomos, eso debe generar el error en la máquina virtual y todo eso.
Entonces, el comportamiento por defecto es retorne un error. Cualquier tipo que sea llamado con esa interfaz va a retornar un error, a menos de que sea el tipo CST invar o el tipo entero, el tipo native int. ¿Listo? Esos dos tipos de datos pueden retornar cosas diferentes cuando les hablen del mínimo. Por ejemplo, un entero, 3, ¿cuál es el mínimo? Pues conceptualmente es 3 y el máximo es 3, ¿listo? Pero en una variable de dominio finito, pues el mínimo es el mínimo actual del dominio, es decir, el menor elemento, el elemento menor de todo el dominio, o el máximo, el mayor. Entonces, ¿sí me entienden por qué tenemos que hacer eso con las interfaces? Eso nos garantiza que tengamos un comportamiento, digamos, uniforme para todas las entidades en Mozart que no implementen esa interfaz, que ese comportamiento va a fallar, ¿sí? O tenemos el comportamiento para los que la implementen, el comportamiento pues que definimos. ¿Listo? Cuando nosotros definimos la interfaz, nosotros nos comprometemos, es como un contrato, ¿sí?, a implementar cada uno de los métodos que esa interfaz define. Entonces, por eso voy a cambiar esto. ¿Listo? Y entonces aquí lo que voy a hacer es este getInvar, ¿sí?, como x0 puede ser una variable de restricciones o puede ser un entero, y y pues puede ser una variable de restricciones o un entero. Entonces yo lo voy a cambiar por esto. ¿Listo? Y voy a cambiar, voy a hacer lo mismo con Y, antes de hacer el llamado a Alexa. ¿Listo? Ahora, si XB es en realidad una variable de restricciones, yo voy a tener esa variable de restricciones, es decir, esta interfaz va a asegurar que hay un método getInvar, ¿sí?, implementado por CSTInvar, y lo va a llamar, y ese método va a retornar un invar. Si es un entero, pues el truco aquí es que en la implementación de la interfaz por parte de los enteros se va a crear una nueva variable de restricciones cuyo mínimo y máximo es ese entero, o sea, de una va a estar ligada, determinada, perdón, y la va a retornar. ¿Listo? Si es una variable de restricciones normal lo que hay en Y, entonces simplemente me va a volver el índice y ese índice lo voy a transformar en un invar. Como sea, al final Y y YB van a ser invar. ¿Listo? Y sobre esos invar yo voy a imponer el propagador de la red. ¿Listo? Lo de las interfaces, si X0 es cualquier cosa que no sea ni un invar, ni un entero, esta línea va a lanzar una excepción, va a retornar una excepción, va a retornar un opcode de excepción y la máquina va a fallar. Ese error que se lanza es el error que hay en la implementación por defecto de la interfaz. ¿Listo? No sé si sea claro. Entonces, es la forma como, por ejemplo, le podemos hacer que CSTInvar, podamos hacer más homogéneo el código, si no, todo eso estaría lleno de cases y todas esas cosas. Entonces, es la forma de hacerlo. Por eso es que no tenemos el switch acá, si esto, si lo otro, sino que lo hacemos de esta forma.
Bueno, entonces todos esos Ks que yo ponía por acá, en realidad es, piensen en que eso es un llamado a la interfaz pidiéndole el valor, el entero correspondiente. Ahora, tenemos un problema de portabilidad. No es muy grande, pero es algo que sí hay que tenerlo en cuenta. Esa interfaz invar-like implementa ese método getInvar. ¿Listo? Y va a estar implementada por CSTInvar y por otra clase que se llama ModelImage. Acá viene otra historia. Una misma clase puede implementar varias interfaces. ¿Listo? Y como dice más gerencia múltiple, esa es la forma de decirlo. Yo puedo poner implement eso, implement otra cosa, implement otra cosa. ¿Listo? Bueno, al interior de la máquina virtual, ustedes se acuerdan que un nodo yo lo podía representar con dos palabras, ¿sí? El puntero como tal y el contenido, ¿sí? Y esas dos palabras pues son 64 bits en una arquitectura y 32 en la otra. Ahora, si yo estoy en una arquitectura de 32 bits, ¿sí? Yo en OZ igual puedo tener números de precisión arbitraria, es decir, números que no quepan en 32 bits. ¿Sí? Puedo tener un número inmenso y OZ se las va a Mozart, a nivel de la máquina virtual, se va a encargar de almacenarlo. Si no cabe en una palabra. Pero si cabe en una palabra no tiene sentido usar otra representación porque esa es muy eficiente y los procesadores ya vienen para operaciones para esa longitud de palabra. Entonces, tenemos dos tipos de dato entero al interior de la máquina virtual, uno que se llama SmallInt, que son los rápidos, ¿listo? Son los enteros que caben en 32 o en 64 bits, dependiendo de dónde esté corriendo la máquina virtual, ¿listo? Si usted tiene un entero más grande que eso, igual lo va a poder representar, solo que esa representación no va a ser un SmallInt, sino va a ser una dirección, ¿listo? Y aquí va a ser un puntero, es decir, ya no el dato, sino un puntero a algo que contiene la representación del número. Generalmente para esto se utiliza GMP. Por ahora en Mozart todavía, en la nueva implementación, no están implementados los big int, ¿listo? En la implementación vieja los big int están implementados a través de GMP. El GMP, no sé si sepan, es una librería de precisión múltiple, para números de precisión arbitraria, ¿listo? Entonces, eso es un puntero, una representación en GMP, ¿listo? Bueno, ¿qué pasa? En G-Code, ¿sí? G-Code está implementado de tal forma que solo recibe int. Y int no necesariamente es small int, y mucho menos big int. ¿Listo? Entonces aquí tenemos varias cosas. Les digo esto porque nos tenemos que cuidar de esas cosas. Por ejemplo, ¿qué pasa si en Mozart yo defino una variable de dominios 500 con un entero que no sea representable por G-Code? Pues eso tiene que lanzar algún error, ¿sí? Eso no puede truncar y correr ni nada de eso. O sea, ese comportamiento lo tenemos que evitar. Eso tiene que lanzar un error. Entonces, si el dato que me pase en el TDLOM, como el mínimo y como el máximo, no se pueden almacenar en un entero de SEM, tenemos que lanzar un error. ¿Listo? Y en general cualquier dato que vaya a ir a G-Code y que G-Code espere un entero. Ahora, no todos los small int son equivalentes a un int, ¿listo?
Entonces, yo diría que es como eso. Se tiene el conjunto de los enteros, se tiene el conjunto de los small int, y se tiene el conjunto de los big int. ¿Listo? Estos pueden ser los mismos dependiendo de la arquitectura, pero no. Entonces, nosotros siempre nos cuidamos y decimos, bueno, cualquier cosa que nosotros le hayamos pasado a G-Code, fijo tiene que ser un small int y tiene que estar en los límites de los enteros, de C. Porque si no, G-Code puede hacer cosas muy, muy raras con eso. Podemos tener overflows, simplemente puedo declarar, o sea, si yo paso un número muy grande, él lo va, por la forma de representar los enteros, que creo que es un complemento a 2, él lo va, me va a dar un número negativo. Y G-Code acepta dominios negativos como rangos en los enteros. ¿Listo? O sea que si yo paso un entero muy grande y no me cuido de eso, no cuido de hacer los chequeos necesarios, yo puedo estar obteniendo una variable con un dominio negativo. Que es total, y puedo simplemente estar haciendo send more money que no tiene nada que ver con negativo. ¿Listo? Entonces, esa es otra cosa de la que tenemos que cuidarnos. Nunca usar int, siempre utilizar native int, y cada que le vamos a pasar algo a G-Code, asegurarnos de que ese native int cabe en un int. ¿Listo? Para eso ya hay algunas operaciones de chequeo que yo implementé en el código. No sé qué pregunta sea este. ¿Quieren tomar algo? Sí. Vamos. ¿Traigo o vamos a la cafetería que hay? No, pues vamos. Vamos. Las cuatro. Se tiene que ir. Si quieres, seguimos. Camilo sigue por. Pues también me entregaron una máquina nueva. ¿Con tu Mac? ¿Mac Pro? Sí, servió. ¿Qué quieras? Estrés. Pero bueno. ¿Entonces hacemos una pausa para ir a la cafetería o yo traigo la cafetería? Como ustedes quieran. La caminadita no estaría de mal, sí. Además, porque si quieren podemos igual ir hablando de eso, es decir, no. No hay ningún problema. Bueno. ¿Y cómo habíamos conectado? Bueno, yo le digo antes que ya lo vuelvo a conectar. Ya que también haces una pausa. ¿Qué? Yo aquí también hago mi pausa. ¿Qué dijo? Que yo hago mi pausa por aquí. Ah, exacto, sí. Vamos a tomar un cafecito. Un mate. Eso. Nos vemos por ahí en 15, 20 minutos, ¿eh? Listo. Perfecto. Bueno, yo lo vuelvo a contactar. Bueno. Para ir grabando, para ir preparando esta emisión y después vamos a la siguiente. Normal, que es como okay. Normal, depende de si traes los palos, y estar más que los están, es como un licor, y eso puede ser duro. No sé, otra cosa que me gustaría preguntarles mientras vamos o algo es cómo ven las cosas hasta ahí. En cualquier momento me preguntan, o sea, lo más importante de esto es que les sirva a ustedes. Puede ser un poquito difícil de asimilar.